para el sueño de la noche, pero es que hemos tenido un día muy pesado porque mañana nos vamos de viaje. Sí, nos vamos de viaje y pues hoy toca hacer la maleta. Es de las cosas que menos me gustan hacer, pero me van a acompañar a hacer la maleta conmigo, ¿ok? Lo primero que vamos a necesitar es nuestra maleta. Esta no es tan grande, de hecho es la mediana que tengo, porque tengo una más chiquita y una más grande, así que vamos a llevarnos solo esta. Aquí nos tiene que caber 8 días de viaje. ¿Mi pelo es así? Sí, tu pelo es así. Oigan, no es cierto, todavía no nos vamos de viaje, ya casi, pero todavía no, ¿verdad, hermana? Pasamos rápido. Ya nos vamos de viaje. Dejen que organizadas los italianos. Primero te pones jabón, luego te lavas las manos. Ay, ahí está. Y luego te la secas. Oigan, ahora vamos a subir al avión por unas escaleritas, chequen esto. ¡Tarán! Creo que llegamos a nuestro primer destino en Europa, que es... ¡Barcelona! Así es. ¿Y qué creen? Llegamos súper tarde a la 1 de la mañana y tenemos mucha hambre, no sabemos qué vamos a hacer ahorita. Pero pues ya encontramos un lugar para cenar. Vamos a cenar hamburguesas que ya nos están preparando ahí. Era lo único que había, ¿no? Comida rápida. Pues una rica cena, ya nos vamos a dormir. Ya hace falta. Porque si no, mañana nos vamos a despertar. Pero quiero que vean, a mí se me hace súper impresionante la cantidad de gente que hay ahorita en las calles. Y eso que son las 2 de la mañana. Oigan, miren quiénes están. Creo que esto se va a descontrolar bastante feo. Panquecito que está acá, así que... ¿Cuál? Este, vamos a pedir primero. Vamos a meter el dinero. Leli la que se encarga de los... 49. ¿Dulcecitos? Mira, es una canastita. O sea, ¿puedes pedir 20 y te los echen tu misma canasta? Yo creo. ¡Wow! Okay. Abrimos, ya, solo aquí. Está frío, ¿eh? Está súper padre. Ok, ahora sí es momento de probar esto. Bueno, Rafa, ¿me invitas? A ver. Ah. Está raro. Hey, ¿cómo están? Estamos aquí en Barcelona y está haciendo un calor terrible. ¿Con qué estás saliendo en mi story? Pero quiero que vean la vista que tenemos. O sea, está súper lindo todos los edificios. Me encanta. Les iba a firmar el libro de visitas de la casa que fue diseñada por Gaudí. Ahí están las firmas. Ya firmas. Vamos a inaugurar este viaje oficialmente en Barcelona y no sabemos dónde va a terminar, ¿verdad? ¡Salud! Oigan, chicos, ¿quieren ver una cosa? ¡Tan! ¡Sí! Es que, o sea, estás en una esquina así súper normal. Chequen la calle, es lo más normal del mundo. Y de repente, ¡pum! Aquí está. Sorry. Aquí está. Está súper padre, ¿no? Bueno, estamos aquí en Barcelona y tenemos mucha hambre. Así que todos estamos buscando dónde vamos a comer. ¿Tú ya tienes lugar? Sí, me dijeron que por aquí hay un... una comida típica llamada McDonald's. O sea, vean esto. Y Dios mío, está increíble. Oigan, chéquense esto. Aquí en las calles de Barcelona tienen estas cosas. ¿Cómo se abren? Ahí está. Uy,
para tomar agua. Oigan, quiero que vean quién está. Llegamos al desayuno. Esto me encanta muchísimo. Esto de qué es, creo que es de mango. Oh, me encanta panecito, carnes frías, salmoncito. Mmm, qué rico. Vean esta máquina que aquí corta la naranja y sale nuestro jugo. Vean. ¡Ah! No funciona, ¿qué pasa? ¡No! Oigan, estamos acá en Barcelona, de verdad estoy muy muy feliz de estar acá, es mi primera vez que estamos aquí, bueno, Rafa y yo en España, y quiero decirles que me traje tres promesas, y quiero regalar, bueno, de hecho me traje tres libros, y quiero dejarlos aquí en Barcelona, en tres lugares diferentes, firmados, y es algo increíble porque los voy a dejar escondidos, así que los polineses que lo encuentren van a tener un libro. Ok, ya es momento de dejar el libro de tres promesas. De hecho, ahorita lo voy a firmar. Estamos, fíjense dónde. Sí, miren dónde está. ¡Ay, no se ve! Ahí está, ahí está. Sí se ve. ¿Ya vieron dónde estamos? Ok. Muy bien, vamos. Es momento de firmar el libro. De hecho, oh, vamos a utilizar dos hashtags para estos libros. Y es tres promesas. Y secret. Dios mío. Y este libro va a estar escondido. Pongan mucha atención donde estoy. Estoy atrás de mí, está la Sagrada Familia, ¿okay? Estoy en un parque y en la parte de la calle... Hay una tienda que se llama Michael Collins. Entonces está la primera banca del parque, la segunda... Y vamos a poner este libro acá adentro. Ok, muy bien. Quien lo encuentre... Recuerden poner el hashtag tres promesas y etiquetarme para que yo pueda ver y pueda ver a qué polinesio fue el ganador que escribió este libro. ¡Ay, qué! Vamos a copiar el mismo ángulo que Brian está viendo. Vean, ahí está, más bonito. Ok, ya vimos que funciona. ¿Me vieron eso? Ok, nos falta más jugo. Oigan, ¿qué creen? Estoy muy, muy emocionada porque conocí a la polinesia que encontró el libro. O sea, wow, está súper, súper increíble. De verdad, me dio mucha, mucha felicidad. Pero principal, me encantó verla, conocerla, poderla abrazar. Y lo malo fue que no tenía pila. Y ahorita, ya que estoy en el hotel, ya tengo pila y les puedo contar esta emoción que tengo. Así que mi polinesia preciosa que está haciendo esto, de verdad, me dio mucho gusto conocerla.